Detectó, aparece Huracán, el globo, como lo decía Carlito Fernández, todo de blanco Huracán en la cancha, exceptuando obviamente el arquero, el zurdo, Emir Basabe, vestido de verde, está el globito Lazarino dentro del rectángulo de juego, el globo del pueblo, el globo de la gente, dentro de la cancha de Montecaseros. Ha comenzado el partido, movió Huracán, tiene la pelota Diego Pereira, que de rastrón, le pegará Benito, pierna izquierda, la clava al ángulo, le dio Benito, por arriba del travesaño, de arco la salida para Montecaseros. Le van marcando el pase, se viene Persia, se metió en el área Persia, el centro atrás, se ha salvado Huracán. La pelota va para el 2, va a llegar el centro, viene para Berardo, bien Basabe, el esférico es dominado por Montecaseros, territorialmente la saca Erce, viene para bien Benito, recupera la pelota en mitad de juego, son 4 los que atacan, 2 los que defienden, se viene Benito, le dio, hizo la más difícil Benito, afuera el balón, le pegó mal Benito en primera instancia, había tapado el buen arquero Mocallar, le va a pegar el Kiko Marchetti, tiro libre, 2 hombres en la barrera, le dio Marchetti, afuera. Hay tiro libre que le va a corresponder a Montecaseros con el Kiko Marchetti, el centro de Marchetti pasado. Entregó para Prece, la tiene Prece, el slalom de Prece pasa, Prece se mete en el área, sigue pegando, sí, mijito. Encendió, metió el centro Tarsigni, picó el balón, pero revienten. La sacó Pereira, se demoró una eternidad y media para sacar la pelota. Viene el centro de Benito, Mocallar, muy anunciado, pero sí no sirve. Primer tiro de esquina en 43-10, ¿eh? Sí. Le va a pegar Benito, primer tiempo. Adrián Benito a ras de piso para Diego Pereira, echa el centro. Pereira para Benito y el centro. Se viene Benito y el centro. A ras de piso no sirve. Observó que eran muy altos los centrales de Montecaseros. Ese por el costado izquierdo de la cancha. Quiso meter el taco que bien que la hizo para Jorge García. El centro de García iba a ser un golazo, ¿eh? La sacó muy bien el Yossi Olmedo. Quedó para Pereira, Férico afuera. Señoras y señores, terminó el primer tiempo. Y Persia, la orden de Fernández. Ya están jugando Montecaseros Huracán. Diego Pereira va a buscar la presencia de Hernán Palacio. Palacio que va a tocar para Diego Pereira. Que bien que le hicieron. Se viene Pereira al centro. Va a quedar para Paul Martín. Se ha salvado Montecaseros. Que pasa entre dos jugadores. Que viene el 11. El centro de Prece. Cabezazo. Muchachos, por favor. Por favor, chicos. Sacó a Sabe, lo que ha sacado el arquero, por favor, cómo se ha salvado Huracán. Ah, bueno, mirá Caleb. Se viene Montecaseros con Kiko Marchetti que la cruza toda por el área. Va a llegar Leandro Peralta, que no manda el centro. Peralta, cabecearon, quedó para el 10, gol. Gol de Montecaseros. Gol de Montecaseros. Gol de Montecaseros, lo hizo el futbolista número 10, Nicolás Tarsigni. La pelota por el medio, entre los centrales apareció Nicolás Tarsigni. Montecaseros le está ganando a Huracán 1-0. Tarsigni, qué mal que jugó, recuperó Huracán para Olmedo. Olmedo con el balón para Navarro, Navarro que se viene en el vértice del área, metas en el área, muchacho que tiene premio. Navarro le dio, totalmente desviado. Y el centro se viene, Pereira la manda hacia adentro, queda la pelota para Paul Martín. Lo desperdició en el empate de cámara. Llega la orden de Sebastián Fernández. Le dio Aguilera. Por arriba del travesaño. Expulsado Mario Marchetti. Expulsado Hernán Palacio. La pelota es atrapada por el arquero. Se viene el globo, puede lastimar, ¿eh? Con el banano Anzorena. Se viene el banano. Un hombre en el camino. Que bien que la hizo Anzorena. El centro de Anzorena. Llegó Pereira. En la línea prácticamente la sacó. La sacó el futbolista número 6. Estoy hablando de Medina. Se ha salvado Montecaseros. Huracán tuvo el empate. Atención que sigue con Surazi. Sacó Berardo. Paran 5 jugadores esperando. Anzorena que mete el centro. Voló. Y voló. José Mocallar y se quedó con la pelota. Se manda para adelante Tayura que cruzó con Diego Pereira para Tayura que bien que lo habilitó. Apareció Paul Martín, está rastrón, viene el empate con el palo, quedó el cabezazo, sacó Montecaseros, había una mano, me dio la impresión, lo había desperdiciado allí el jugador número 17, lo tuvo Surazi, tocaron por el medio, se viene Montecaseros para la contra. Atención que se viene Gil.
y había marcado Anzorena sin falta, quedó para Mir Basabe. Lo desperdició Huracán, tuvo el empate, quedó para Surasi. Surasi que juega por el medio. El globo con la pelota con Fernando Cámara, tiene cámara, cámara para Paul Martín. Se viene Paul Martín. Paul Martín que tres para cancha. En tres cuartos de cancha se tira para el medio. Quiere mandar el centro, que bien que la hizo, la mandó al medio. Mocasar. Va a quedar el balón por el medio. Marca Fernando Cámara Pereira también. Entre dos jugadores, terrible lo de Aguilera. Qué malintencionado Aguilera. Permítanme en la jerga futbolística cuando se viene la pelota por el medio. Atención, se viene el segundo gol de Montecaseros. Gol de Montecaseros. Gol de Montecaseros. Lo hizo Arturia en el minuto 48-30 del complemento. Jorge Arturia define el partido. Montecaseros del norte del departamento de San Martín perdió Huracán. Señoras y señores, acaba de perder Huracán Las Heras. Justificadamente. Ante Montecaseros 2-0, Huracán en la tarde de hoy, en la tarde y noche de hoy, no jugó bien, no creó situaciones prácticamente, lo ha ganado Montecaseros 2-0.